¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí estamos de nueva cuenta en la ruta Paquimé. Esperamos que cumpla con las expectativas como fue el año pasado. El año pasado nos fue bastante bien, con bastante agua, unos paisajes bastante, bastante formidables. Esperamos que en esta versión sea algo semejante. Estamos listos para darle y para hacer todo lo necesario para gozar de esta gran ruta que sin duda es una de las mejores rutas de aquí del estado de Chihuahua. Sean bienvenidos todos. Esperemos que la pasen también como nosotros. Gracias. Buenos días, gente de Aventura Off-Road, aquí empezando la ruta Paquimé 2016. Esperemos que nos vaya muy bien el día de hoy. Encontrarnos con mucha agua, mucha piedra, mucho polvo, y sobre todo pasárnosla muy bien con toda la camaradería aquí de todos los, ahora sí que todos los asistentes a esta bonita ruta. Saludos y esperemos que nos vaya muy bien. Aventura Off-Road. Y venimos de La Laguna, del grupo Serpiente Laguna. Los invitamos a que participen el siguiente año, al igual que también en la Coahuila 1000. Esta ruta es una ruta excelente, al igual que esta en la que estamos participando el día de hoy, que es Paquimé. Agradeciéndole de antemano todas sus atenciones para Off-Road, que es a Ramón Olea, y también lo que es a Luis y a Zulma. Los invitamos a la próxima, no falten. Gracias. Buenos días, aquí los esperamos en la ruta Paquimé. Es mi primera vez que la voy a hacer, pero se ve todo muy bien, muy organizado, y espero que nos llevemos una buena experiencia. Aquí en la ruta Paquimé, iniciando lo que es esta gran aventura. Tenemos todo este público que nos acompañó, todos estos pilotos. Nos espera ahorita la ruta que se llama la ruta mixta o ruta de todo. Que es de todo porque llevamos arena, desierto, lomerío, pinos, agua, piedra. Nos esperamos que todo salga bien. Quiero aprovechar aquí para dar el agradecimiento a todos los que nos apoyaron para esta gran ruta. A todo lo que es el gobierno estatal, el gobierno municipal, a mi familia sobre todo, gobierno estatal. Aquí tenemos un agradecimiento a lo que es siendo FITA y sobre todo a todos los pilotos. Es una ruta de Ruta Paquimé para todos ustedes.
estás viendo Aventura Off-Road. ¿Qué tal, gente? Saluditos, nosotros somos el Club de Toggers y aquí andamos en esta nueva aventura. Vamos a tener un paso medio técnico ahí, bastante bueno. Hasta ahorita vamos con una muy buena calificación para esta ruta, buena organización. Ha tenido poquito polvo, pero ahí vamos, ahí vamos. Les presento a los demás de mis compañeros. Gamarra de San Juárez. ¿Qué tal? Saludos, Iván Rodríguez de Chihuahua, Chihuahua. Espérame. Tuve un paso técnico en el transcurso del camino y pues mi carro se dañó y aquí estoy. Y se me levantó la moto, pero no llegamos más allá del suelo. Fue lo bueno, puros trancacitos leves y pues listos para seguirle. Luis Arellano aquí, segundo año en Ruta Paquimé 2016, muy contento de subir aquí en La Piedra. La verdad que es un reto, una aventura muy padre, los invitamos, venga. Mi nombre es Ángel Álvarez, ¿no? Pues aquí tratando de subir La Piedra, se aceleró de más y me quedé ahí parado. Lo bueno que no pasó de eso, no me volteé, fue nomás que se quedó la moto parada, pero pues ahí con el soporte, con la ayuda, ya lo brincamos. No, 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 no,
tardes, yo soy Sergio Serrano, venimos todos desde El Paso, somos del grupo Reiseros del Paso. ¡Eso! ¿Alguien quiere decir algo? Está la gente triste porque estamos de luto por Juan Gabriel. Pero aquí andamos. Saludos, saludos a Aventura Offroad. ¡Eso! Estás viendo Aventura Offroad, no le cambies. Buenas tardes, Luis Alberto Acosta. Jesús Romero. Estamos aquí en Colonia Juárez, en el río Colonia Juárez. Lo que acabamos de pasar y ver es la capilla de la religión mormona. A nivel cultural de los mormones, la capilla que acabamos de ver es la más importante en México. La capilla principal es en Salt Lake City. Entonces es una cultura mormona, la mayoría son puras personas americanas. Arriba, en la estatua que se ve arriba de... así como color dorado, es el ángel Moroni, religión de ellos, y está bañado en oro, es oro puro. Entonces aquí estamos, pues poquito conociendo aquí Casarandes, presentándoselos. Gracias por acompañarnos. Bueno, todavía nos falta parte de la sierra, todavía esto prácticamente es, pudiera decir que es una cuarta parte de la ruta de hoy, de este día, ¿verdad? Vamos a ir todavía aquí al Rancho de los Lobos, vamos a agarrar toda la parte de la sierra, vamos por todo el río, vamos a cruzar y agarrar el camino que va rumbo a Altamirano para llegar al Rancho de los Lobos. Se trata, o sea, no, la ruta no es para andar corriendo los carros, ni mucho menos, lo que se busca es que haya convivencia con la demás gente que viene del estado, que viene gente de fuera, de los otros de los estados, de Estados Unidos también viene gente, y pues de eso se trata, ¿verdad? Que haya convivencia, más bien.
encontramos en la ruta Paquimé 2016 y estamos en el Rancho Los Lobos. Y bueno, pues en esta ocasión nos tocó darles la bienvenida y ser los anfitriones para que coman aquí todos los de las rutas, de los racers y de las motos. Así que pues bienvenidos y esperamos que vengan año con año. ¿Qué dice? Buenas tardes, aquí estamos ya llegando al Rancho El Lobo. Ya aterrizamos con bien, con toda la familia, ya está Yatsiri, Sofía, Omar y el miembro más chiquito, yo creo que de aquí de toda la ruta. Ya se la aventaron, estuvo muy suave la comida y la travesía. Los esperamos para el próximo año aquí en Paquimé. Hasta luego. Andamos en la ruta Paquimé disfrutando del paisaje y la ruta está para volver. Se la recomiendo, señores. Nos la pasamos a todo dar. Aquí estamos en la comida y a seguirle para llegar a Casas Grandes en la noche con una ruta nocturna. Estrenar lo que son los faros y a disfrutar la luna llena, porque toca luna llena, señores. Gracias. Para nosotros un placer apoyar este tipo de rutas, Gobierno del Estado, Festival Internacional de Turismo de Aventura por medio de la Dirección de Turismo. Nos hemos enfocado mucho en las rutas escénicas que tiene el Estado. Yo creo que contamos con bellezas insólitas. Es para nosotros muy importante apoyar a las personas que a los organizadores de este tipo de rutas. En este momento nos encontramos en Paquimé, es una tierra mágica, es un pueblo mágico, Casas Grandes. Nos encontramos viendo ruinas arqueológicas, nos encontramos disfrutando de la inmensidad de la naturaleza, con un sinnúmero de microclimas que tiene este bonito espacio. Queremos invitarlos a todos a que vengan a las rutas que tenemos aquí en el estado. Tenemos aproximadamente 12 rutas en el estado y la verdad son fascinantes. Lo digo como empleado de gobierno y aparte lo digo como persona que me gusta este tipo de actividades. Vengan a Chihuahua, les va a gustar, los vamos a atender bien. Arriba Chihuahua, a Chihuahua. Estamos viendo Aventura Off-Road, no le cambien.
Hola, buenos días. Estamos aquí en la ruta Paquimé. Y bueno, ¿qué les cuento? Ayer estuvo padrísima la ruta. Muy rico todo, el clima padrísimo. Pareciera que no iba a haber agua, pero hubo agua. Hubo bastante agua y estuvo bastante bien. Se la recomiendo mucho. Ahorita parece que hay un cambiecito de ruta, pero también está padrísimo el paisaje. Tienen que venir el próximo año. El día de ayer tuvimos grados técnicos, tuvimos caminos en los que les metías velocidad, caminos en los que disfrutaba los paisajes, caminos en los que disfrutaba los terrenos al 100%. Había de todo, totalmente de todo, grandes compañías, buena comida, buenos eventos. Llegando estuvo al 100. Estamos hablando que estamos en un 16 de septiembre, tuvimos un grito de nuestro presidente excelentísimo. Nuestros anfitriones, mis respetos, las mejores personas, están cuidándonos todo el camino. Hola, ¿cómo están? Aquí quiero presentarles a Motoclub Sierra. Andamos aquí en la ruta Paquimé, dando un rol. Entonces, aquí tenemos a mi hija Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Bien, hola. Y acá tenemos a Hetsi, que también nos acompaña en esta ruta Paquimé. Hola, hola, muy bien, muy divertida. Gracias por invitarme. Tania, para que nos dé unas palabras, ¿cómo le parece la ruta Paquimé? No, padrísimo, los paisajes espectaculares, no lo esperaba tanto así, montaña, tierra, arena, todo muy padre, todo muy padre. ¿Cómo te parece la ruta, Jamir? Excelente, muy buena ruta, un poquito de polvo, pero ahí en adelante todo excelente, muy bien. Aquí andamos paseándonos y disfrutando una nueva ruta para nosotros. Hola, hola, aquí muy a gusto, bien divertida la ruta, bien familiar. Y así es, tenemos otros compañeros que también nos acompañan, vienen de Guadalajara, algunos compañeros con nosotros, vienen de Chihuahua, y Javier, que es el presidente ahorita del club, ya se adelantó porque él anda en una moto de enduro, y por eso estamos aquí nosotros tomando un break para poder seguir la ruta, porque está un poco larga, se nos ha hecho larga, pero muy bonita. Mucho gusto, mi nombre es José Juan Holguín. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores de Offroad. Aquí dándole la bienvenida al segundo día. Se nos hizo un poquito tarde a nosotros, pero bueno, ya estamos aquí esperando que sea la comida. Hasta ahorita tenemos un buen recorrido, un poquito de polvo, ¿verdad? Pero ya le cerramos a la llave ahí del cielo para que dejara llover. Todo muy bien, hasta ahorita una buena organización, buenas comidas. Pues tenemos ahí la atención de barredoras, gente al pendiente de nosotros. Y pues bueno, vamos a seguir esta aventura. Un estado precioso, la sierra es algo incomparable, no lo puedes comparar con nadie. He estado en diferentes lugares, en diferentes sierras, pero realmente la sierra de Chihuahua es preciosa. Yo soy de Sonora y sí, a mí me encanta aquí el campo y todo, las lluvias y todo, está precioso aquí la sierra de Chihuahua. Yo los invito a todos para que vengan y visiten y vuelvan a la ruta para aquí.
Bueno, venimos de Chihuahua, somos un grupito de más o menos alrededor de 9-10 carritos. Estamos en el segundo día de la ruta Paquimé y ya estamos a punto de terminarla. Acabamos de cruzar el túnel largo, ahí luego lo podrán ver en lo que tomó Ramón. Y ya estamos aquí en el último convivio, yo creo, ya para regresarnos a Nuevo Casas Grandes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Estamos en Cumbres. Es una estación del tren, cuando pasaba el tren por aquí hace algunos años. Cuenta la leyenda que aquí en 1929 chocaron unos trenes de frente. Por eso hay dos túneles paralelos, más o menos de una longitud, se podría decir, de 3 kilómetros aproximadamente cada túnel. Cuenta la leyenda que murió mucha gente, desgraciadamente, pero no sabemos exactamente, ¿verdad? Habría que investigar. Un saludo a toda la raza de Buenaventura, Chihuahua. Saludos a los atascados, a los loquitos, a los panteras, a los Trauma Off-Road de Chihuahua. Saludos a todos. Que si pasamos ahorita y apagamos las luces de los carros y la música, siente uno que le van jalando la ropa por el accidente que pasó en 1929. Es una leyenda que cuentan, no sabemos, a ver si nos atrevemos a hacerla.